Test. Uy, calla, espera. Tengo que ir a buscarte a Twitch. Ah, no, sí. ¿Estás en Twitch? ¿Estás en emisión? Acabo de darle. Vale, voy a buscarte. ¡Ay, qué sueñico! Un poco. ¿No has descansado bien? Sueño, agüeta. Mosca dando por culo. A ver, te estoy viendo, pero está siendo Alejandro, me dice. ¡Ah! La banda para el pulso. Vale, vale. En el portátil me veo, en el fanfobia. A ver, espérate. Actualizo F5. Ahora. Y como después, en el coche puedo ver el YouTube, pues me puedo ver vídeo. Vale, ya te estoy viendo. Aquí a stream a saco. ¡Ué! Vale, voy. Me pillé tus puntitos. ¿Código? Ah, todavía no lo creía, estaba esperándote por si. Ah, vale, no sé. Mira, estoy. Entonces, conectando multijugador. ¿Qué quedamos? ¿Una sala pública o privada? Como quiera. Me pongo lo de ESP, así que. Cola, creo yo, me da igual. Vale, ya está. Espérate. Lo he hecho sin privatizar. Han cambiado las fotos, ahora son más realistas. Espera, mejor la hago. Uy, mierda. Mejor la hago privada porque. Así. Es que estoy pensando que si tenemos que hablar con alguien y no es español, va a flipar. Mira, Pantera. Ah, pero es Sita. Yo lo que digo a mí cuando me dicen siempre que aprenda a hablar inglés, digo, pues aprende tú también mi idioma, no te jode. Que ya está bien. Que yo puedo hacer el esfuerzo, pero tú también, ¿no? Ar, supongo que es de Argentina, pero queda uno. Pues nada, quedarse a la privada. Y el código de invitación es el 400. O bueno, si quieres la hago normal y ya que entren si hablan en inglés da igual, ya intentamos. Cero. 793. ¿Eh? 793. 400793. Si hay por ahí alguien que quiera jugar al Phasmo, que se meta. Si no, le damos ya. Y que sea lo que Dios quiera. Y en dudos. Vale. ¿Tienes a alguien por ahí? ¿O le doy ya? A ver, contratos. ¿Vamos a una casita? ¿Para empezar? ¿O quieres algo duro? Pobrecito, metiéndome la mitad a doblar. ¿Willow Street House? Por ejemplo. Principiante, intermedio, profesional, pesadilla. La cosa normalita, chiquilla. Intermedia. Tiene tiempo, Normal, intermedio, suave. A ver, suave es el principiante. Tiempo de preparación extendido. Mucho tiempo hasta que el fantasma ataque. Los ataques durarán poco. Recupera mucha cordura al tomar pastillas. Y recupera la mitad del precio de tu equipamiento perdido al morir. Intermedio, tiempo de preparación normal, tiempo hasta que el fantasma ataque normal, los ataques durarán normal. Recuperarás algo de cordura, el cuadro de luces estará apagado desde el principio, pocos lugares en los que esconderse y recupera un poco del precio de tu equipamiento perdido al morir.
¿Qué prefieres, tío? Ese último que has dicho no me ha gustado. Tú quieres el principiante entonces, ¿no? Para ir poco a poco. Sí, porque va a tener una mierda cosa. A ver, proyector, medidor. Con un medidor EMF ya hacemos, creo yo. Linterna, voy a poner una si puedo. A ver, linterna. No puedo. Ah. Menú. Hay cuatro. A ver si puedo comprar linterna. Que hay cuatro. ¿Linterna potente? ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Cámara de fotos, mechero. Vale, nos falta velas. A ver, velas. Una vela. Crucifijo. Cámara para la cabeza. A ver, espérate, ¿hay sensor de movimiento? No. Comprar sensor de movimiento. ¡Ah, mierda! No puedo. Incienso. Compro. Sal, por si acaso. Pastillas de cordura. Tengo tu cabeza, abuelo, ahí delante. Si no veo algo, es por ti, ¿eh? Ya te lo digo. Vale, voy a poner todo. Si lo perdemos, pues mira, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo le doy? Ah, vale. Mira, ¿ves? Es que tengo el cabezón del Vegeta aquí delante. Pero estoy a tu lado, ahora es delante, te estoy viendo hasta los dientes. No, no, no. Ahora sí que te has desaparecido. Pero antes estabas ahí delante, enfocado. Bueno, yo estoy lista cuando quieras. Tienes un empate ahí, ¿eh? O dejamos que nos carrelen, que eso también podría ser. Yo ya estoy lista, cuando quieras. Yo le he dado. Pero vale, todo listo. Comenzar. Cuidado con lo que dices, los fantasmas te escuchan. Come los huevos. Descubre fantasma. Consigue una media ¿Ves? cordura infinita de Linterna. 25. Purifica la habitación usando incienso. A ver, Ve. Gran Shipman. Vale. Vale, muy bien. Pues entonces Ah, me... mira, está cambiado. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! A ver, me llevo esto. Me llevo el EMF. Me llevo una cámara de fotos. Por si acaso. Y venga, a ver. Pero si cogió la llave. ¿Cuánto? Aquí ni me he acordado. Sí, sí que la he cogido. ¿Por qué ¿Estás narices? segura? Sí. ¿Pero qué? Ahora.
What the fuck? La habías cogido tú entonces, supongo. No recuerdo. Aquí hay una llave. Suena a puertas de cerrarse. Yo también. Camioneta más chula. ¡Ay! Mira la ouija. Tenemos la ouija aquí. Espera, voy a hacer foto. A ver, sale en fotografías. Sí, ouija. Tres estrellas nos han dado por la ouija. Bien. ¿Cuál era el menú? ¿El libro cuál era? ¡Uri! ¡Entra! ¡Joder, con los sustos! ¡Coño! ¡Es que acaba de entrar Uri! ¡Uri! ¡Más acojonado! ¡Mejor! ¡Muaja! ¿Cómo? ¡No, no puede ser! ¡Jaja! ¡Voy! Venga, va, que salimos de la partida para invitar a Uri, tío. Estamos en el server de Vegeta, lo tienes, ¿no? Pero bueno, espérate que miramos algo, ¿no? Mientras enciende el juego y todo, ¿no? Sí, pero este va rápido. Oye, Uri, ¿has jugado el Poppy Playtime? Quiero que lo juegues, ¿eh? Quiero escucharte, quiero verte jugar. Oye, oh, ojalá lo pudieras streamear, tío. Sí, sí, yo tengo todo, sí. Es que ayer lo jugué, madre mía. Tengo como 15 clips de los sustos que me metí, chaval. Mira, al principio no lo quería jugar porque lo tenía como si fuera un FNAF, pero no, no, no. O sea, abre el diario. Yo lo tengo con el tabulador. Yo no sé si lo has cambiado o no. ¿Pero qué pasa? ¿No puedo abrir esta puerta? ¿En serio? Bueno. Hay una puerta que no puedo abrir, ¿eh? No me mola, no. Aquí me da 1,5. Aquí, en esta zona de aquí. Justo aquí. ¡Ah! ¡La madre que te parió! Ay, qué borrico ha pegado. Ese ya no. Ya no, ya no cuela. Ya no. O sea, tengo el sonido de, sí, de Groot. Tengo ese sonido en el. En el soundboard de Twitch. Con eso te lo digo todo. Qué cabrona. A ver, antes ha sonado. Estaba por aquí. Soy doblador. Soy doblador de voz este. Eres actor. En los rayos no puedo abrir. Yo tampoco la puedo abrir, jungla. ¿La qué? Toquetea todas las teclas. Mira la jota. El Uri. Con su sonidito. Mira, ves, es que está por aquí, tío. Se ha vuelto ahí la presencia. Tengo que llamarle por el nombre. Era hola, hola. Claro. Hola, hola. Guau, no sé cuál era, ¿eh? ¡Le porque gustaba! Era... Manifiéstate. Y se manifiesta. Audio con pulsar para hablar. A ver qué te. Controles. ¿Qué te ataca, Ro? Calla. Uso principal, uso secundario, mentira. ¿Está atacando? Que no. Sí, mira, lo tienes detrás. ¡Qué suerte! Uso principal, right, F. Right. Agacharse, agarrar. Right, Nicklet. Soltar objeto, linterna. Linterna tendría que ser la F de toda la vida. Bueno, la pues es la T. No la Q. Creo que es la B. La B.
La Q, la Q de... La Q para van, sí, la V y la B. La B para el global y la V local. Vale. Gunther Schindmann, ¿estás por ahí? Sí, era Schindmann, ¿verdad? Era Grand Shipman, pero habla con a sola. Hombre, siempre podríamos pillar. Pues mira, que hay un coñado, ¿eh? Podríamos pillar la Ouija, pero. Saca yo un 4. Le dice, Roberta. Y ya está. Saca yo un 4, rojo. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo puedo? No, ajá, no. Espérate. Que se ha caído el cuadro. Coño, que se mueve el cuadro. ¡Hombre! Hola, Backhell, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, es que estoy intentando coger la... No, deja de ignorarme. Que no te ignoro. El cuadro. Pero es que quiero coger la ouija, tío. ¿Qué pero cuadro? Por culo la ouija, hombre. ¡Hostia! A la vez, ya no van a apoyar. La primera, hazme una foto, por favor. Lo dicho, míralo, míralo. Dios, qué miedo, ¿eh? Qué bien he quedado. Esto es fácil de dibujar. Hazme una foto, por favor. Como no la pinte, no tengo la cámara. Pero yo sí, se me ha caído. Píllala, se tiene que estar por ahí. Como no la pinte, dice. Cabrito. Hostia, voy como. Ah, vale, ahora que estaba agachada yo. Venga, postura erótica ahí. Voy a ver si lo veo. Te seguí antes del Poppy, qué bueno, qué tal, cómo estás. Del Forest, puede ser. Backhell, ¿quién de los que ahora ronro yo? Ahora mismo yo, que soy la fantasma, porque me han matado, porque se han cabronado. No puedo abrir la puerta. Porque habrá dicho, tú te quedas aquí. Uy, se ha encendido la tele. Muy sospechosa, ¿eh? Estoy seca, lo estoy mirando en el sótano a ver qué veo. En el DC. Ya iremos al DC, sé que tienes ganas. Qué fue buenísimo. Me parece escuchar cantando a alguien, ojo. Sí, sí, tenías el terror de la araña. Uno tiene. ¿Cómo el terror de la araña? ¿Qué es esto de la araña? El de Fate. No, eso sí. Es que yo te lo regalé. Sí. Pendeja. Pendejo. Gracias. A la verga. Me piro, conspiro. ¿En serio? No, espérate. Y me dejas ahí con la tele. ¡Hala! Encima que te he dejado con el sálvame puesto, lo que tú me has puesto. Con el sálvame, hijo de puta. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón con el sálvame, dice! Encantado. Pues encantada, ¿qué tal? Echao el incienso, pero... porque no ha contado. A ver, es igual, venga, va, vete. Porque ya te voy a probar, estás al 60... Bueno, estás al 67 y yo al... Bueno, obviamente al nada. ¿Vale? No, estás muerta, ¿qué coño quieres? Yo sabía... ¿Ves? España sí... ¿Y tú? No es Hungría, ya de paso. Oye, podría ser, métete a saber. ¿Quién sabe? Uy, me han dado 2 estrellas con una foto al fantasma. Claro. Vas a vivir el 21 de junio, Fall Guys gratuito. Sí, no sé, para todas plataformas, tanto para móvil... Dentro de... Estoy mirando las horas porque hacia las 5 o hacia las 6, yo creo que hacia las 6, haré un directo seguramente del DVD porque van a hacer un directo hablando de la nueva temporada y los nuevos mapas y tal. Quiero ver... Me faltan 2 días. ¿Para qué? Pues voy a elegir la cuenta de Epic con la Steam en DVD. Este. Estaba esperando como 2 meses. Hostia, tío, que don mis... ¿por qué no me pone ahora contador? Ah, 3 horas. Mamá huevo. 3 horas, 15.
Sí, a las 18. A las 18. Las letras, la tipografía la han cambiado. Sí, han estado cambiando cositas. He ido por encima, que además también hay más, más sonidos y espíritu. Más configuraciones para poder hablar o pulsar para hablar o no sé qué. No sé, lo tengo que mirar. Tengo que mirar. Pac-Hell, ¿te quieres venir a jugar aquí? Espera, que voy al baño un momentito. Que primero voy a invitar a Uri. No, no, Uri, el código te lo dejo abierto. ¿Sí? Para que lo veas, ahora vengo. Pero si no tengo el directo puesto. Llámelo, Vegeta. Te lo digo. Cuatrocientos 493 y te agacha otra vez. Ole. Ahí se escondió todos los tabunzurrios. Me ha dado una culo, Frost. Te la hico. Pero este no lo tendrá, ¿verdad, Froze? Intentar volver a hacer la torre de hecho en solitario. Bueno, yo tampoco no voy a estar mucho ratito, tengo que parar a las 5 unos cuartos. Y... Ah, Froze, he subido al YouTube un vídeo de la aventura en el barco. Si quieres verlo, te va a hartar, Rey Froze. Media horita de pura risa. Mira, mira. Que va, muy divertido, ¿no? No, nada erótico ni pornográfico. Vaya. Mejor me lo pones. Sí, yo lo subí a YouTube, por si alguien se anime el YouTube mío, ¿eh? Que está más muerto que mi pizza, ¿eh? Ahí no se pone el... Y ahora no. Y aunque no hagas directitos, vamos a regalarte algo. O un foquito. Toma la gasita. Ya estoy aquí, wey, Uri. A ver, me dice el backer. ¡Oh! No tengo Phasmo. Casi jugamos a los mismos juegos, casi. ¿Tienes Steam? Pásame tu ¡Ala! Enlace. Ahí tienes, promo. A ver, espérate, contratos. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Dónde vamos? Pues morir donde quiera. ¿Qué se apetece? A ver, voy a cerrar los ojitos, ¿vale? Voy a hacer con el puntero bla, bla, bla. Y ahora le da escape, seguro. No, a la prisión. Bueno, casi arriba de la prisión. O sea, estoy entre la prisión y Edgefield State House. ¿Qué queréis? ¿Eckmar? State House. Sí, ahí tienen que haber filete. State House. Se le debe eso. Idiota. A ver, comprar. Ay, de nadie se escondió los sacos ya. Porque digo una. Porque tienen que haber filete, me dice idiota. Que ataque más gratuito. A ver, espérate, nos falta. A ver. Oye, espérate, ¿tenemos Spirit Box? Sí. No, a ver. A ver. La vela. El crucifijo. Yo tengo las piernas para correr. Yo no sé, yo he puesto todo lo que tengo. Ah, ya, sí, me gusta. Patrocinado por Unichorra. Ahí está. Ah, no se desencajan las puertas. Espérate, estaba para adentro. Y no se pone para adentro. Las cenizas vale, regalan las añadir puertas. Todo, venga, tampoco tengo... Lo que sé, pues... todos he dicho.
La Ro tiene la mirada perdida. Es que sé dónde me voy a meter. Normalmente tengo los juegos en Epic. Yo soy una Steam Girl. En Epic, a ver, tengo juegos, pero el, al que más le doy es al Fortnite. Sí, soy una Steam Girl. O sea, guau. Yo. Tiene una espinilla. ¿Quién tiene una espinilla? Tú. Yo, y una porra. Hice un moco aquí también. Un moco, dice. Ay, mierda, no, que se va a comenzar, no va. ¿Has visto qué torre más bonita? ¿Qué? Es una torre muy preciosa, muy bonita. No, no la he visto, no estaba yo por ahí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Duras declaraciones. Fuertes declaraciones esta tarde por parte de Ro. Bueno, Backhell, tienes el Fortnite, por saber. Dame eso para mí. Déjame ver quién hay. Vale, consigo los fotos de una vela. Te presento. Hace tiempo que no juego a esto. Vale, Lucy. Dragón rojo. Lucy Shawcross. ¿Y la manía de comunicarte con la gente a sola? No es pegar una puñalada, fantasma. No, y tú que huyes y me dejas ahí tirar. Pues yo soy la que. O sea, no, los encabronas, pero haces que vengan a por mí. Tócatelo. Yo los encabrone. Sí. Tú los encabronado. No, tú los encabronado. No es posible. El que ha empezado a llamar ha sido tú, perdona que te diga, O sea, a ver qué pasa aquí. ¿Y dónde yo enrabo? Lo vamos a llevar para. He entendido, no sé la vela. Qué, no sé qué. He entendido, no sé qué de un rabo y digo, ¿qué? Tengo cámara de fotos, por si tal. Hay un perrito, qué bonito. Pero va a acabar, ¿no? Este fantasma es un fantasma carnívoro. Nunca lo olvides. Verdad que... ¡Ay, mira! Tengo la ouija, chavales. ¿Dónde? Me estoy aclarando con los botones. Pero ¿cómo cojo la ouija y me la llevo? Vamos a ver. ¿Con qué tecla, tío? Pero no la puedo pillar. ¡Ah, muy bien! Verdad. ¡Tres! Toma, tres de Pero no puedo pillarla, ¿con qué puedo coger? No tenemos objetos encima, mira. Ah, coño, tienes toda la razón del mundo. La madre que me... ¿Cómo se encendía? Pero aquí no, fuera mejor en el lintel. La... ¡Ah! Uy, yo no me debéis dejar entrar, cabrones. Me va a... Va por mí. Normal, a ver, o sea, lo llaman con la ouija y... Esto lleva roca la DAO. Pasa lo que pasa, o sea, tenéis que esperar. Me he quedado la mano tonta y todo. Primero hacer una foto, luego la ouija la tenemos que hacer en el lintel de la puerta, ¿vale? Porque lo invocas al toque, le tienes que hacer una foto si puedes. Pero en el lintel, porque he cogido la ouija y se ha roto mis manos. Que yo no he tocado nada. Pues ponemos ahí una velita ahí. Porque no se ha hecho bien el reto de teleinvocación. Hemos puesto una vela ahí para rezar por. A ver, fan. Vale, aquí está el cuadro de luces por si acaso. Como España. Hey, hemos. Desarmar y volver. Bueno, tengo hecho una foto a la Ro. Your mother. You is lo, lo malo es que sale con toda la puerta en la cara, pero bueno. ¿Qué? ¿No es para hacerme selfie?
tengo dos. Qué guarrillo. Que hiciste que una gallola, ¿no? Guarrete. ¿Eso qué coño ha sido? No lo sé. Un móvil y está abajo. Pues yo el mío lo tengo en el bolsillo, así que para mí no es. No me das este móvil. Fui a leer un coche. Ah, bueno. Aquí el móvil. You is here. Yo calla, le iba a hacer una foto a la cruz esa. Coño, que esto va a reventar. M5. Marica, el último. MF5. A ver. Prueba MF5. La vela la ha apagado. Lo que ha faltado es la. Y huellas dactilares. Si es que yo sí que hago fotos. Y este chico malgastándolas. Qué fuerte me parece. ¿Tenía huellas dactilares o no? Sí. Miglin, Obake. Espérate, voy a coger el azar. ¿Dónde está el azar? Sa. Vale, tenéis que usar un sensor de movimiento, pero yo lo estaba. Ah, el sensor de movimiento es diferente, el verde. Y la sal. El cacho verde. Pasa tú primero, Vegetas. Un momento, que estoy viendo la sal. Pasa tú primero, dice. Claro, los ancianos primero, que los maten primero los ancianos, ¿no? Por eso me han matado a mí antes, no te jode. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en nombre de Dios. No, mierda, me equivoqué a botón. Espera. Lo ponemos. ¿Qué? Oh, yo. Vemos que la cámara es cerrada. Y la sala vamos a poner. Que es ensalce la vida. Es ensalce un papel. Voy a echarle un poquito de sal a ron en la otra cámara. La vemos en la cuine. Cabrón. El easy. Y no me lo estaba esperando, a ver. Y lo tarde o temprano lo tienen que poner, los guarros estos. Ah, esa caigut. Tienen la cámara, ¿por qué no la colocas ahí? No, he puesto dos cámaras. Apagamos la luz. No, que no, yo no quiero romanticismo, ¿eh? ¿Por qué no? Que luego viene y la mete doblada. Y duele. Vaya. A ver, ¿qué más podemos coger? ¿Esto qué es? La Nintendo esta, voy a coger la Nintendo esta. La salsa ha gastado. Hostia, tengo un montón de bots en el stream, tío. No entiendo. No, pues, a ver si Froze ha echado ahí algo raro. Créate un libro. ¿Un libro? A ver, ¿qué puede ser? Un jean, temperaturas heladas. ¿No hay termómetro? Oye, ¿y esa cámara de quién coño, eh? No, era un Yokai, era, creo. ¿Cómo puedo tener tantos bots en el directo? No lo entiendo. Gregorio. Proyecto. ¿Qué un Gregorio? Dura fantasmal. Y es. No. Espérate, voy a ver si ha pisado la sal. Si sí, vengo en son de paz, fantasma, ¿eh? Aquí ha tirado un cuadro, tío guarro. Usted no ha visto el bricomanía, ¿sabes? Un jean no es. No, pero al revés, no vaya a enfocar para allá, tonto. ¿Cómo se gira la rotación de la cámara? Sí, Gorio Projectors, Miglin. Ha pisado. Oh, temperaturas.
Ha pisado. Y mancha de semen de decano hay. Wow. A pisar la cocina. Ahora si eso va, ¿qué? ¿Qué dura? Si es mil... Allá un libro, ¿no? La sal está pisada. Ya lo otro. La sal está pisada, el detector de movimiento. Ya. No, no sé. A ver, vamos a llevarnos esto y se fuma un porro con nosotros. Ahí va a ser escritura, ya ver. Un maitlin. No, hay temperatura. Hello. No sé si hay temperatura, no lo veo. No, no, saldría abajo. Cómete, 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 Luri. Mira. ¿Tú sabes la de bots que se me ha dado? Cómete a Luri, cómete a Luri, que tiene más chicha que yo. La ratilla. Upa, 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 upa. ¿Es mi chero? Ya quema un de esto aquí. No, era un mechero, toma. A ver, toma. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenía 14 bots en el stream, tío. Y ya solamente está, me ponía 2 espectadores, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo la historia de los bots. Los bots no cuentan como espectadores. No, no cuentan, pero porque habían 14 por eso personas. Mismo, y si se meten en personas, digamos, tapan a las personas. ¿Por qué tapan a las personas? A mí a veces que yo he visto que hay 6 personas viendo y me cuenta 4. Eso va aquí, ponerte eso va aquí. Vale, espera. ¿Fantasmas o va que? Toma, ¿quieres mechero, primo? Toma, primo, mechero. No, espera. Sí, ¿no? Menú de pausa, no. Nos fumamos aquí unos... ¡Ay, mierda! Que no sé si los petalobollos. Tío, pero ¿por qué 14 personas chupando? No entiendo. ¡Toma! ¿250? Faltaba un hueso y algo más. Tú has dicho que te ibas hacia las 5, ¿verdad? Mira. Sí. Me quedan 40 minutillos por ahí. Vamos a hacer la bandera. Farmhouse. Vamos a una farmhouse, va. Uri, 196. Como deficiente, pues... ¿Qué? Ole el Frozen. A ver. Una Spirit Box. Avísame, si empiezas para las 5 menos cuarto, te paso yo para allá. Vamos a hacer la de Ucrania. Añadir todo. Vale, hay una bandera verde, amarilla y verde. ¿De qué hablas? Si hay alguna bandera amarilla, verde. ¿Pero dónde? Bueno, en algún par. Vale, voy a ver usuarios en el chat. Hombre, pero no es lo mismo empezar con cero que con un par de ellos, aunque sea un par de personillas viéndote, caramba. He creado mi propia. Me ponen de... Vale, este está vetado, pero aún me sale aquí, no sé por qué. Eso que se encargue algún moderador. Hola, mientras... Rizir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por pasar. Sí, claro, pero si gracias no por aquí pasar. Ahora, pues que... Yo es que no puedo. Por eso, no pasa nada. Pero yo me he quedado flipando porque, tío, casi 15 bots, ¿sabes? Tengo que investigar sobre ya el no tema. Mío. Yo creo que cogeré. Vamos, lo miro en el portátil.
Yo preguntaré a los de Twitch directamente al respecto porque no entiendo muy bien aún en qué afecta, ¿no? La pregunta es por qué tantos bots. No, el mío está limpio. Mío, aún no se me actualiza. ¿He vetado a todos estos? No, pero es que hay algunos que sí, otros que no. Otros son como Ana. Analizan estadísticas, gente. También hay bots que son normales y otros que... Ahora, a ver, me sale uno que es uno normal porque está hablando conmigo. No es un bot. Así es, Twitch. Bueno, en la mayoría de lugares es así, pero tío, que tenía 14 bots, ¿sabes? Y... Ojo, es un bot preparado para asesinarte. Sí, vendrán y me van a comer por la noche, ñam ñam. Bueno, a mí me podían comer algo también. ¡What the fuck! Joder. Se van a quedar con hambre, pero bueno. Pero no se gasta, vaya. Gracias, Froce. Lo que pasa es que yo... ya los he baneado, Froce. Ya los he baneado, tú. Porque coño, siempre llego yo el primero. Ross, entra no, bots, sí. Los baneo yo. Gracias, Froce. Mira, quédate ahí, ¿eh? Mira, quédate lento. Espera. Ay, miedo. Vale, ahora. El personaje tuyo tiene la fosa nasal que parece que se mete a la coca con cubo. ¡Hostia, qué bestia! Pienso lo mismo. Evita que el fantasma ataque. Hacemos otra misión, yo busco al fantasma. A ver, Benjamin Kemper, espera que me lo pongo, Benjamin Kemper. Hola, Benjamin. Y... ah, mira, se comunica con todos el Benjamin. A mí que me deje tranquilo. Las cartas del tarot. ¿Tú qué has cogido? Quiero ver. Uri. Cámara. ¿Qué has cogido? La fotografía. Va, pues me voy con el Spirit Box. Voy con el Spirit Box y cámara de foto, ¿vale? O me llevo el mesero. Podemos tener suerte de revivir. El mesero Big de la Sole. El mesero que nos parte. Oye, yo el otro día estaba diciendo hacer una colecta para poderle pillar el forestal al de acá, tío. Que se venga con nosotros. ¿Qué iba a decir yo que no mentira? ¿Que hay algo volando o que soy sí, normal? Sí, yo también. No, yo también lo estoy viendo. Espera, vamos a ver la luz. Este se está tomando un cubata aquí con nosotros, ¿eh? Benjamin. ¡Ostras! No la déjame que abra la puerta entera. Nada, es que hago fotos de... Tío, detrás es esto. Es un foto. Ah, ¿sí? También ves este vaso aquí. Sí, sí, pues lo he visto antes. No, lo he visto antes. Vamos a hacerle una foto. Eso, echarle una foto. Seguro que estáis tomando un whiskazo el cabrón. Al igual. Vamos a ver. A ver, el baño. Esto para hacer linterna potente es una puta mierda, ¿eh? No está tan mal. Enciende luces. Vale, ¿no lo puedo abrir o qué? No puedo. Vamos arriba, está arriba. Jamón. Venir sus. Veo menos que Pepe Leche, tú. Mano. ¿Tú qué has subido? Somos las guerreras de Cristo. Creía que ibas a decir las guerreras de cristal. Me he quedado como que. No sé por qué. Y el Vegeta acojonado. ¿Y esto qué coño es? ¿Un Vegeta aquí colgado? ¿Qué? Aquí hay un de esto colgado. Mira, Uri, ¿has visto esto alguna vez? ¿Qué es un de esto colgado? ¿Me lo puedes decir? Una cosa colgada con una cuerda. Árate. Pero eso no será el matamosquitos, tío. Una lata de tomate. Con una cinta. ¡Ah! Y nada, ¿no? ¡Mierda!
the fuck, ha pasado por mi lado, tío. No sé ni cómo no me ha pillado. ¿Dónde está? Uy, aquí hay otra lata colgando. ¿Te que decora con lata? Y se supone que los ataques no eran... No empezaban muy pronto, pero... ¿Ah? Hola. Hello. Benjamin Kemper. Benjamin Kemper, ¿estás ahí? Dime algo, por favor, Benjamin Kemper. Vale, está en cocina, ya ha tirado una cosa. Sí, a mí... No sé por qué no... Uy, Bao, me ha parecido que había Bao aquí. A mí también, ¿no? Voy a por más cosas. Se supone que está... Benjamin... ¿Estás hola, aquí? ¿Estás aquí? Dinos algo. Ahora, ahora. Bueno, es una comértelo, señal. Comértelo, fantasma. Tenme dos últimas frescas ahí. Danos una señal. Ya, a ver, una videocámara había por aquí. Me apareció ver una videocámara. A ver, lo que hay ahí colgado es el típico matamosquitos, chaval. No, mira, aquí hay una videocámara. Ha pisado algo por aquí, está aquí. ¿Alguien sabe cómo se rota la puta cámara? Rota. Manteniendo. Pues la R, no me acuerdo. No veo un cipote. Vale, te las tiro. No me deja coger las cartas. Yo quiero ver las cartas, tío. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! No me deja, ¿ves? No me deja cogerlas. Me acerco y me engulle. Vale, vale, está jugando conmigo. O sea, está jugando, ¿eh? Es la segunda vez que me hace cositas en la oreja. O sea, Tío, que se una carta buena. Que se compre una PlayStation. Carta buena. Carta más... Buena, sí. Menos mal. Pero quiero ver las cartas, Suri. No lo he visto nunca en la vida. Sí. A ver... Mi hermano. Espera. Coge robo, cógelas que voy a seguir usando. ¿Dónde están? Vale, a ver. Me ha soplado la oreja el hijo puta. ¡Ostras! ¡Qué guapas! ¿Y cómo se usan? Ni derecho, pero ten cuidado que te puedes salir la mala. Y nos mata a todos. The High Priestess. ¡Oh, qué bonita! Yo sigo, a ver qué pasa. ¿Pero eso qué es? ¿Para invocarlo o qué? Sí, cuando se acaban todo. Ahora está atacando. De la fortuna. El demonio. Mira, una que se ha pegado. ¡El susto me ha pegado! ¿Hola? ¿Qué dice el Marvin? ¿Qué pasa, tío? Y el sol. Vale, ya está, ya no hay más cartas del tarot. Vale. Hostia, qué guapo esto. Entonces, a ver. ¿Qué andáis haciendo? Pues jugando. ¿Cuál es la fasmofobia este? A farmofobia, hostia. Si no vi el directo, si no vi el directo de Vegeta ni nada, por eso me pasé. A ver. Exacto, verdadero terror. ¿Qué era la F? ¿Deca? Ah, mira, se deja este pulsado. Pero. ¿Estás aquí? Sí, es con la F. Con la F dejas la cámara, pero tienes que encenderla. ¿La tenías encendida? Ah, no sé. No sé, eso es un F, como la tengas apagada. Lo mismo se está viendo. Creo que está grabando, sí, está bien. Hola, Mogoro, bienvenido. Dame una señal. Espérate, no dejas de señalar que estoy nervioso para poner la cámara. Mata a Vegeta. Hazme un 5 contra 1, fantasma. A ver si te gusta. Danos una señal. No te tengo miedo. Mira, va. La ve. Cómete a Nuri, que no te dé ni susto. Fantasma, culo de mierda. ¡Ah!
Benjamín Kemper. Benjamín Kemper. Qué cabrón. Benjamín Kemper, estás ahí, Benjamín. Dinos algo, danos una señal, Benjamín Kemper. Déjanos el mensaje detrás de la señal. Sí. Temperatura baja. Purifica una habitación. Joder, no asuste. Sí, yo puedo estar hasta. Yo estaré 20 minutillos que tengo que salir. Y bienvenido o bienvenida Black. Tenemos que poner una cámara allí, eh. Mira, te voy a coger la Nintendo esta de aquí, a ver para qué sirve. Está en el sitio. Está en el sitio. Mechero ya no me hace falta, ya voy colocado bastante de porro. Ok. Joder. Llevo cámara, que alguien lleve crucifijo y lo otro de para ver al. Yo llevo el mechero y el incienso. Te pego con el mechero, Zole. Fantasma, mamá, mamá, huevo. Huevo. Yo toco los huevos. Bienvenida, bienvenida. Uy, aquí hay una libreta en el suelo. ¿Quién ha puesto la libreta en el suelo? No sé, eso ya estaba ahí. Escucha, Uri, ¿cómo, no, ¿cómo se usa el incienso? ¿Con el clic izquierdo? ¿Con el incienso? A la... no, a la R. Pues no sé qué tiene. A ver. El incienso necesitas encenderlo con el mechero. Y sí, es cuando tengo. Ves al fantasma. Sí, pero con el escribe en el libro. Au. Se lo tienes que tirar a la cara. A la no, mierda, siempre me he equivocado con el maldito. Escribe en el libro. Toma, discoteca, hemos puesto la discoteca aquí. Hostia, una lata de cerveza ha tirado un guarro al suelo. Mira, 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 mira. Un borracho, un fantasma borracho. ¿Qué sé yo si te atrevo a ti? Mira. Traerle un porro, lo cazamos con el porro. Hombre, el incienso, pero... la verdad, voy, me parece voy, un porro, super porro. ¿Pero quién va a quitar la discoteca de la pared? Está puesta en la cocina. Jolín, bueno, pues ahora ponemos ahí otra. Cama. Hace más ilusión ahí en la pared. Vale, ya lo he dicho, ya está hecho, ¿eh? Evita el fantasma utilizando un crucifijo, vale. ¿Ya hay más luz de discoteca? Pum. Me pillo el crucifijo. Queda una vela para allí. Si ponéis la cámara al revés, cerra ya. Caramba. Y me pillo la cámara. Venga. Hostia, el Uri está al 0%, no es por nada. Ah, sí. Oh. 2%, no, pero estás bien. No sé si estás viendo. Pero bueno, mira, ¿qué, fíjate. ¿Qué cosa de sé prueba que dado? De... ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? O sea, es verdad, ¿qué ha dado de pruebas? Gente. Temperatura helada solo. Hombre, a mí solo ha estado jugando, no ha atacado aún. Que juegue con mis bolas, por lo menos me da gusto. A ver, está esto, vamos con esto. Ah, si vale, froce. Hay una. Ah, pero es una persona. A ver si froce, ahí, ¿no? A ver si ha hecho alguna guarrerida ahí dentro. No sé, ahora mejor no. Mira, te he dejado una libreta en el suelo. El crucifijo lo tengo que llevar en la mano o tengo que dejarlo en el suelo cuando. Tirarlo, mira, ¿no? Este tiene que estar por aquí porque está todo hecho una mierda. O está tirando todo el suelo, asqueroso. O sea, está dando señal. Está dando señal. Luz, ¿eh? En 3. SMF. Ir encendiendo y apagando luces a medida que vayáis, pero apagándolas también, porque si no vais a perder cordura más rápido, tío. Mira, hay. Luces, el cabrón. Creo que sí, ha escrito, hay escritura. ¿Y dónde? ¿Dónde ha escrito? En el libro. Escritura. Que viene en sombra o demonio. Hombre, escribe, porque aquí hay otra libreta, es un borracho y un guarro, porque lo está tirando todo al suelo. Perdón. Y arriba va a subir su puta madre. No subo. Ya he subido antes, tío, no pasa nada. No, claro, mi vida es una mierda. Mi vida es una mierda, pero a mí me gusta mi vida. Es una mierda. La de veces que, venga, voy yo arriba. Huella. Demuestra ahí este ovario gordo, bueno, que tiene ahí. Pues si está y yo voy contigo. Por si acaso.
Yo te cubro la espalda, Rosy. Y hay que protegerte, yo salgo corriendo. Claro que sí. Pero bueno, por lo menos has subido, eso está bien. Menos que un gato escayola, tú. ¡Ey! Kraus, tío, ¿qué pasa? Buenas tardes. He escuchado música, ¿eh? Ya. Y yo escucho como voces. Uy, yo lo escucho. Tú, mamahuevo, no me suple el orejo, cabrón. Que todavía soy del lado normal. ¿Cómo que del lado normal? Va a ir allí, ¿eh? O sea, que soy hetero, caramba. Vale, pero es que todos los lados son normales. Están nervioso, ya lo sé. Anda, ven conmigo, vamos arriba. Venga, vamos arriba, que aquí no pasa nada. Estamos eso, que seguros. Aquí arriba tiene que haber más intimidad. Tío, porque me baja súper rápido la corte. Porque has estado jugando con las cartas tú primero, aunque yo he acabado con ellas, no sé por qué a mí no me ha bajado tanto como a ti, pero bueno. ¿Ves? Eso pasa por tocar las cosas que no tenéis que tocar. Mira, aquí te puedes esconder. Venga, vamos a escondernos. Orbes. Uy, me hay orbes, ya tenéis estas tres pruebas, ¿no? ¿Hay orbes? No, orbes. O esto lo... Ah, vale. Este era albañil o algo, tiene que ser silicón, ¿no? Opción. Falta una pala ahí. Y zorda 2. Esto a lo mejor conoce a César, porque tiene un grupo de zorda. No sé quién, pero gracias por sacrificar. Yo. Hemos prevenido un ataque. Bueno, me gusta. Aquí voy a descolgar el teléfono, ¿eh? Este no quiere que lo llame. Aparte de la escritura, ¿ha hablado o algo? Vale, ya está, orbes. ¿Hay orbes? A ver. Orbes. X de Revenant. Orbes. Sí, pero ¿qué más había aparte de orbes y escritura? No, escritura y temperatura. Ah, temperatura. ¿Pero te ha dado la temperatura al lado? Ya lo tenéis. Sí, ahí va. Pero que haya llamado no significa que... lo estoy escuchando otra vez. Sí, que lo estoy escuchando otra vez. ¡Ábrete puta puerta! ¡Obvio! ¿A quién va a matar? ¡Cacería! ¡Uy! Pues ¡uy! Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lo tengo que hacerme así! Me parece que falta alguien en el equipo. ¿Qué hace, Rose? ¡Lo ha revivido! ¿Cómo que? ¿Cómo? ¡Hemos usado la bola de dragón! ¡Sí, funciona la bola de dragón! ¿Qué dices? ¿Cómo ha sido eso, tío? Se te dio muerta. ¡Qué movida! ¿Qué bolas de dragón? Las que tengo aquí en medio. ¡Ha sobrevivido! Ya será menos. ¿Cómo has revivido, Ro? No lo sé. Creo que son las cartas. Las cartas, ¿verdad? Alguna. Pues yo creo... Una poti de resurrección, eso no vale. Eso, que eso es la carta del vengador justiciero que está resucitando. Me lo acaban de confirmar, son las cartas. Son las cartas. Pero depende de las cartas que tires, supongo, ¿no? Si son más buenas que malas. Tío, qué bueno, qué suerte has tenido, Ro. 60, me das solo 60 Renan, con todo lo que tío. Te he gastado. Y a mí 70 al euro. Espera, que voy a la mañana, vengo. Oye, pues ya estoy entrando. Configuro un par de botones y si queréis entro, como veáis. El código de invitación es... Ahora te lo puedes coger de directo. Mándamela privado. Bueno, ahí lo veo. Venga, me da tiempo, es una partilla contigo. Creo que ya está. ¿Ha visto qué buen resultado da la carta de Vengador Misterioso, ¿no? Te ha puesto un estimulante en el último segundo. No me he puesto hasta azul y todo. Qué bonito. Tengo que configurar esto, me llevo un segundo, lo tenía desinstalado. Ajá. ¿En qué? ¿En qué modo? No me lleva nada. Fácil, difícil.
Ha sido tenso. 700. Estamos una señal. Sí, perfecto, me va bien. A ver. Termómetro. Vamos a comprar un termómetro. He añadido. Voy a comprar otro más. Y un trípode que no he visto yo. Nintendo Potente es una mierda, tío, porque esto no alumbra menos que un. Que las luces de un Seat Panda, ¿eh? Pues alumbra menos el. La esto. Termómetros. No a comprar, a mí me gusta llevar termómetro. Ya sabes, si el fantasma marca menos tanto, es que tiene el COVID, ¿eh? Así que os ponéis la mascarilla. Añade todo. Voy por 900. Ay, que no falta ni gloria. Y vamos a dejarle. Que no le he dejado el mensajillo a Mogoro. A ver, vamos a. Ojo, que llego a las 1000 canastas. Y. ¿Cómo? No, show, no. ¿Por qué no puedo poner que estoy lista? Aún falto yo. Ah, no, si no puedes ponerlo tú igual, puede ser que esté bugueado. O a lo mejor es que no escogieron todavía la calle o la casa, ¿entiendes? Ah, vale, a ver. Claro, puede ser eso. Lo hago a la tontuna en difícil. Plan... Quedan 15 minutillos, ¿vale? No queda una cosa muy larga. A ver, ¿qué queréis? Porque me toco la presión, pero la presión es muy grande, no es por nada. Ya está. Pero con la dificultad difícil, Ro. Vale, pongo la... Ahora pongo la dificultad, pero ¿qué queréis? Me da igual. Una casita chiquitita, acogedora, con lugares íntimos. Prefiero casa que granja. ¿En serio? Sí, la granja. Normalmente salgo muerto allí. No, yo salgo muerto siempre, lo que pasa es que yo siempre salgo corriendo. A ver, intermedia, profesional o pesadilla. ¿Qué queréis? Vamos a ver, a ver si no es que entramos por la puerta nos mata. Profesional. Intermedia. ¿Cómo que intermedio? Ya, ni para uno ni para otro, cascarilla. Para ir a morir. ¿En serio quieres pesadilla? Profesional, no se muere profesional. Pero a ver. Como queráis. ¿Qué queréis? ¿En cascarilla? ¿No tiene el modo cascarilla? No. Vaya, hombre, no tiene modo cascarilla. Lo que tenemos es principiante, intermedio, profesional o pesadilla. Cascarilla es antes que principiante. No tiene. Tenía 800 canastas, ahora voy por 1200. Yo te pongo en principiante. Bueno, pon lo que sea, Rob, porque no tengo mucho tiempo. Pues por eso, para que sea facilillo. Que son y media. Después podemos echar todo el rato que queráis. Podríamos jugar a la Monk Ash, el que lo tenga. Ojo, sí, pero cuidado. El Among Us hay que. Cuidado contra. ¿Qué? Yo que te aparte la espalda, Malva. Sí, sí, es lo que hay. El lumbago está da fuerte, ¿eh? Es lo que hay. A ver, tengo que decir aquí. Vale, voy a pillar el. Esta es la presencia fantasma, un sensor de movimiento. Y libro. Esta tiene que ser pariente de Sherlock Holmes. Sarah Holmes, adríncame los cojones. Una linternilla de esta. Voy a coger. Con todos los niños del equipo. Vale, voy con un MF5, el libro. Y lo han cambiado. No vea, a ver cómo ha sonado el trueno, a ver. La tormenta la tenemos bien cerca, ¿eh? ¿Eres amistoso? Yo mucho. ¿Puedes hablar? Claro, lo que tú quieras.
No puedo concentrarme, Vegeta, tío. Es que, ¿a quién no se viene a jugar en plan serio? Deberías saber. Ya veo. Pero a poder ser sacar puntitos. A poder ser. Bueno, sí. No, los puntitos está sobrevalorado. Yo no, que yo me acojo muy pronto. Tú, no me hablas sin raro. ¿Puedes hablar? Uri, ¿qué haces mirando antes? ¿No? Mirando antes. Muy bonito, estoy viendo la obra. Sara, voy a poner una cámara. Ponte una batita guapa, ¿eh? Toma amistosidad. Nah, no es muy amistoso, la verdad. No quiero ser de amigo. Voy a poner aquí esto aquí. Si sois capaz. Me da dos señales aquí en la entrada, chavales. Me da dos señales en la entrada. Le saco una foto. Hola, danos una señal. Que venimos del Zarba, me para hacerte una entrevista. Espérate. Danos una señal. Estaba aquí. 9 grados. Danos una señal. Dame una señal. Pues no, ¡danos un signo! ¡Aries! ¡Hola, chavales! Espérate, ¡no se escapa por el trípode! Capaz que está arriba. Vale, ahora. Vale, aquí no. También me da... ¿qué es esto, Black? Mira para mi pantalla. ¿Qué es esto? Círculo de invocación. ¿Qué cojones? Eso no estaba en mi época. Eso se pone con... A mí no me bloque. Sótano. Yo salgo corriendo. Vale, va, lo vamos a hacer, venga. Vamos a darle amorcito al gasofa, aunque esté escondido. ¿Tenéis mechero? Espera, sí, deja que vaya, que lo quiero ver, no lo hagáis, sí. Pues venía al sótano. ¿A dónde? Pero el sótano no se podía abrir, yo no podía abrirlo. ¿Qué nos dice? A ver... Rose, tira para adentro la puerta del sótano, no para afuera. ¿Estás aquí? Oh, qué guay, ¿has hecho foto ya? Sí. ¿Estás aquí? ¿Cuántos años tienes? Guau, una harta tecla. ¿Eres amigo? Venga, Vegeta, estamos tú. Momento. Espérate que me estoy. Que vamos a la fiesta. Ah, tú. Oye, arriba hay alguien. Arriba hay luz, ¿Qué quieres bajar con el mechero? Que te estamos esperando. Yo creo que encendí una luz arriba, Yo creo que encendí una luz ahí, Vegeta. Cuando fui para arriba y se me olvidó apagarla. ¿Cómo se baja tú? Vegeta, vente. Que tenemos que hacer lo del círculo invocativo. ¡Detrás! Vegeta. Míralo, aquí delante de mí, ven. Ahí, tírate. La gana de matarme a mí esta gente. Que no. No te quejes. Enciende. Toma, te regalo ahí. Toma. Qué puntería. ¿Qué pasa? Mechero. Ah, el mechero, espérate, mierda. Yo sabía que algo se me olvidaba. Ya voy yo. Iban los tres, y me dejan a mí aquí, en el círculo de invocación. Venga. Hola. ¡Di patata! Oh. Hola. ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! Patama guapota, ¿dónde está, cabronazo? Y la cámara, porque vas a poner ahí el pico. Más raro que vi en mi vida. ¿Tenéis cámara? Tengo yo. Yo tengo cámara de fotos, la tengo en la mano. Colocada en la entrada. Mira, colocada en la entrada. Bueno, ya mismo me está doliendo el culo. Noto una presencia en mi culo. Vale. Una. Dos y tres, cumpleaños feliz. ¡Hostia! Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Adiós. ¿A quién ha matado? ¿A quién va a ser? ¿Qué siente el gringo? Era como una niña. Bueno, yo quería saber qué pasaba. Eso pasa por no cantar el cumpleaños feliz como lo he hecho yo, ¿eh? Haceme la foto, por favor. Foto.
Ay, el cuerpo. Voy, voy. Hola, mira qué pose estrella. Uy, estoy muy zumbadísimo de la cabeza ya. Un sensor de movimiento, a ver, ¿dónde? ¿Eso qué es? ¿Esto de aquí abajo, la Nintendo esta? Sí, la 3DS. Voy a echarle una foto a Ron, postura erótica. Hombre. O sea, es que no tenemos ninguna prueba, ¿no? Hola, Kae. ¿No? Voy a ponerlo aquí. Pobre Ro, tío, la streamer y siempre muere. Es que esta chica. No va a pasar nada. Han pasado por un detector. Funciona, funciona. Estoy comprobando que funcione. Sí, pero ya que me queda un ratito de stream. Es el fantasma detrás. Corre, Vegeta. Espera, espera, me apagan dos cigarros, caramba. Será mentiroso. Vamos a ver. Tengo el palito del poder, ¿Y eso? Hala, ahí, para que ilumine la escalera para salir corriendo. ¡Coño, la toma asustado! ¿Qué también, Por Dios. Es que está corre, sal, que está detrás, se está atacando. Estoy haciendo una panorámica de Sálvame. ¡Ay! ¡Que está aquí delante! ¡Hola! 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 ¿Te lo has visto, verdad? ¡Qué cojones! ¿Qué ha aparecido ahí? Sí, pero estaba como con contracciones. No se me han puesto los huevos de corbata. No se me han puesto los huevos de corbata, se me han puesto en el cerebro. Dime, Black. Sí, puede estar ahí. Vale. Tomo nota. Me he cagado, no, lo siguiente. Hola, Kaelo. Falta papel del culo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasar. Hola, Ro, desde el más allá. Yo, dame pasar, caramba. Pero déjame pasar, coño. Que me quedé violada, echa para allá. ¡Mierda! ¡Hala! Por tocar los huevos a la puerta del fantasma. Es un adolescente, No. Ha pasado por tu tenéis mala suerte, Vegeta. Eso por joder la puerta del fantasma. Hostias. Yo le caigo bien al fantasma. Y ojo la señora, la voz. Sí, qué bueno. Esta no. Es nueva porque yo no la conocía tampoco. Hacerle foto al güey, tío. A ver la videocámara que dice. Estoy mirando orbes, pero no veo por ahora. Buah, mira qué pico de actividad. Ande. El abajo, donde está el círculo de invocación. A ver, dale, a ver qué sí se ve. Tampoco. Lo importante es ver orbes. ¿Qué ha pitado? No sé. Eso ha sido el rollo de movimiento. Entonces está de arriba. ¿Tú crees? Sí, además está todo el objetivo hecho. Ya estoy zumbado en la cabeza. Tómate unas rulas. Tómate unas rulas. No, que si no me embalantono. Dale. A ver, pruebas que es lo que hay. ¿Hay otra cámara? No digo nada. Bueno, vamos a ver si tiene el COVID, el bicho, ¿no? Ay, espérate, no cogí la cámara para hacer la foto a Luri. Pues venga, cáelo. Hay que echar la foto a Luri. Por favor. Hay que echar la foto a Luri. Está en el salón. Yo le saqué foto al fantasma, creo que... No, pero a Luri. No, pero a Luri también. Yeah.
no se ve ningún tipo de orbe. No tenemos ni una puta prueba. Venga, voy con la prueba de... Una puta. Del coronavirus, vamos a ver. Yo voy con termómetro, ¿qué llevas, Vegeta? Termómetro, coño, no ve todo lo que ha tirado al suelo, ha tirado bazo. Un grado en la puerta. ¡Me cago está, en la puta! Está en el salón, está en el salón. Hay que ¡no, el Luis tocando los huevos seguro! ¡Me cago en la perra, en el experimento! Ah, vale. Nos engañó a todos. Digo, yo no vea la que está liando el fantasma. ¿Para qué hay un grado 0,7? Oye, ¿con qué se coge? Adiós, me va a follar el culo. Tío. ¿Con la E o con qué? Con la G. Me ha roto el orto. Aquí. Voy a intentar atraerlo a ver si viene hacia otro lado de la casa. Aquí. No, fantasma mierda. Que me ha reventado el orto. Ah, mierda. Está aquí en el salón. Sí, está en el salón. Vaya, hombre. A ver, cago en todo lo que se menea. ¿Cómo podría pillarlo? Lo del Dots no sé usarlo. Ah, qué rabia. Ataca. Voy a por ti, te voy a patear los huevos. Ahora cuchillo, yo soy Rafa. Ahora estás en el lado oscuro. Dijiste que no eras de ese lado. Y mírate ahora. qué buena. Ven aquí, fantasma. Ya. Ahora vas a por el fantasma, a trajinarlo. Hombre, ahora que es muchacha, pues hay que aprovechar. ¿Cómo será? La llevo cámara, sí, llevo cámara. Hostia. Madre que lo parió. No me pillarás. Ahí viene. Que viene. Qué guapa, te meto el... Que va jorobada, es la jorobada de Notre Dame. Que no, tío, que yo no la he visto jorobada. Yo la veo jorobada así doblada. La veo doblada. Mierda, la borracha. Va borracha. Mierda, qué tonto. Ahora sí. Hostia, la ha pasado por delante, chaval. Va para arriba. Va caminando haciendo el pino puente. Ha pasado por delante tuya. Claro. Vete. Vete. Escóndete que está pasando por delante del armario. No, buen rollo. No me abras la puta puerta, cabrón. Vete, que está ahí. Vamos delante tuya, cojones. Que no... Vamos. Venga, que no, es mi aliento, ¿eh? No es el fantasma. No ya, es muy ya, agradable, ya, pero... Deja de tirarme cosas, cabrón. Yo no soy que Luri. Madre mía. No queda nadie, habéis muerto los tres, ¿no? Ya te digo, no ha follado que te caga. Pues yo sé cómo arreglar esto. ¿A quién llamarán? Pues llamen a otro. Vámonos de aquí, tíos. ¿Qué elige escogemos? Uno. ¿Qué escogemos? Yo voy a decir una sombra. A ver, fantasma. Un río, venga, va. Yo qué sé. Yo... Lau. Ah, vale. Yo un jean. Ah, que no. Son terroríficos. A ver, el jean, ¿qué hace? Vale, estáis en la furgoneta. Estáis. Vete, que voy. A la furgoneta. No hace falta que vengáis a la furgoneta. No hace falta. Pero me refiero, bueno, ya habéis escogido. Claro. No, pero bueno, vale, es igual, he puesto también un genie a la... Vale, vamos allá. 1, 2 y 3. A ver. ¿A quién llamarán? Pues ya venga otro. ¿Hay mapa nuevo? No, pero hay cositas nuevas. Hay evento final de temporada Raw para el Fortnite. Y por lo visto no estará loco por estar en el evento. ¡Oh! ¿Cómo la cae? Pero, ¿cuándo es el... ¡Toma! 400. Lo he puesto bien. Y yo gana más muerto que vivo. A ver, justo cuando fui
fui con el detector de huellas, pero ya me empezó la cacería si no hubiéramos visto que tenía 6 dedos y ya estaba hecho. Hostia, Margarita, 6 dedos. Sí, bueno, los gorios, chicos, tienen 6 dedos en las huellas, parece ser. Me estaba informando ahora. Ah, qué curioso. Qué putada, tío. Lo teníamos ahí, tío. Lo teníamos ahí. Ya iba a pescar. Tío, que faltan 10 minutos. Lo digo por Vegeta. Que se tiene que ir a las 5. Ah, qué rabia. Hacemos. Qué bueno, espera, hacemos una en plan pesadilla para que nos maten, va. Yo entonces no pongo nada, ¿eh? No, o sea, pongo nada. Linterna y... No pongáis nada. Hacemos una pesadilla y así despedimos a Vegeta. Yo voy a salir ya. Vegeta, te quería despedir a lo grande. Por eso te decía... No, a lo grande no. Claro, hombre, vamos a probar a ver qué tal es la pesadilla. Bueno, venga, dale. No, pero es que son menos 10. Entre que me pongo zapato y de todo. Vas a morir en 5 minutos. No pasa. Tarda menos en matarlos en fantasma de tú atarte los cordones, no te preocupes. ¡Qué va, hombre! El pechate está, no estoy listo. No pongas nada y ya está. Vegeta, dale y estoy listo. Voy. Va, que cuanto más rápido lo hagan mejor. No te va a dar tiempo. Venga, comenzar. Vamos a... ¿Qué se está poniendo ahora la pan? Kaelo, ¿cuándo es el...? Voy a entrar luego. Antes de hacer el directo del DVD, voy a entrar. Quiero ver qué es lo que tienen que decir. Pero venga, spawnea ya las cosas. Hello, ¿qué cosas? Hola, está todo roto. Sí, a ver, Yo me voy a hacer ultravioleta. Vale, pues yo voy con la cámara. Yo voy con la cámara. Muy buenas, gracias por el raid, Vegeta. Bienvenidos a todos, gente. Y si no, con la linterna normal. Hay muchas cosas que salieron. Qué ganas. Vegeta, tú es con la linterna normal. Vale. Sí, porque así queda mejor para el directo, tío. Si no, coge tú la cámara de el directo ya lo he cambiado, ya. La cámara de fotos. A ver, voy a pillar esto. Voy a pillar esto. Hostia, que no tengo ni siquiera... Bueno, pues sin linterna, ¿eh? Descubertido fantasma. Está abierto esto. ¿Has visto Paco? No veo ni un Paco, chavales. ¡Paco! ¡Paco! Alumbradme. Están las luces. Necesito luz. Chicos, necesito luz ahora. Mira, lo pongo aquí. ¡Paco! ¿Cómo era? ¿Para ponerlo? Ahora, venga. Veo una puta mierda. Yo tampoco. Vale, aquí puede cambiar, de sala. Bueno, yo voy a hacer Nintendo esta que hay. Nintendo TT. Bueno, ya que voy a morir rápido, me bajo aquí abajo. ¡Que pare ya! Que encima voy sin linterna, no veo un viejo. Pobre no. A ver, quiero ir con alguien que tenga linterna, tío, porque no veo ningún. Yo tengo una taza. Y yo una tetera. Maldito. Dejo eso ahí. Y el otro lleva un cucharón. Pasó, dejen. ¡Manifiéstate! Hostia, qué susto. Oye, ¿cómo era para dejar el libro aquí? ¿La G o...? ¡Mamá, la huevo! Ah, un bucaca todo. Gracias, joder, coño. A ver, es que no habrá ninguna varita. Hay luces, chico. Me ha asustado, cabrón. No hay cuadro eléctrico, no se puede. Estamos ultra concentrados, eh. Ya está, ya hay luces. Ay, qué gustazo. Ey, ¿sabéis lo mejor de todo? Que sé cómo se llama. Yo también. Michelle Strafen, manifiéstate. Es verdad, Michelle Strafen. Michelle Strafen, manifiéstate.
Michelle Strafen. Michelle Strafen. Michelle Strafen. Michelle Strafen. Con los huevos, la tarde. Michelle Strafen. Michelle Strafen. Michelle Subarestrugen Bajen. Michelle Strafen. Michelle Strafen. Michelle Strafen. Michelle Strafen. ¿Estás por ahí, Michelle Strafen? Madre mía, qué cuchillo hay aquí, Michelle. Michelle Strafen. Michelle Strafen, ¿estás por ahí? Me voy al pisar la tabla, pero no voy a limpiar. Oye, he robado un móvil, tú. Michelle Strafen, ¿estás por ahí, Michelle Strafen? Escucha, que... escucharme. Ya tenemos el día hecho. Que ya he robado un móvil, vámonos. Ya tenemos el día hecho, dice. Falta un estéreo, ya montamos la fiesta. Michelle Strafen. ¿Pero qué? Michelle Strafen, manifiéstate. Qué cabronazo. ¿Eres amistosa? Michelle Strafen. ¿Eres un hombre? ¿Eres pequeña? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres mayor? ¿Eres un señor mayor? ¿Estás vieja? Michelle Strafen. ¿Eres rubia o morena? No habla. No habla. Michelle Strafen, Michelle Strafen. Michelle, mata Vegeta. Aquí hay un hueso. Michelle Strafen. Aquí hay un hueso. ¿Será posible? Déjame en paz, Uri. Me llevo el hueso, me llevo el hueso. Me lo llevo. Michelle Strafen, estás por ahí. Michelle, por favor, haz algo, porque Vegeta se tiene que ir. A ver, ya si me están llamando. A ver si va a ser una sombra, que esas no salen hasta el final, tío. Michelle Strafen, hombre, venga, sal, da algo de pitilla. No me el cabrón que está hablando. Pues acaba de apagar las luces. El cabrón que apaga las luces. ¡Me pero cago en tu madre, Uri! Uri, qué bueno, tío. Qué bueno. ¡Ostras! No puedo salir bueno. De aquí. Ay, qué bueno, yo no puedo. Michelle. Michelle. ¿Dónde estás, Michelle? Ey, seguid la luz ultravioleta, creo que está aquí abajo. Seguid la luz ultravioleta, mira. ¿Para qué luz ultravioleta? Si no veo nada, no veo un pijo. Michelle Strafen. Subarestrugen Bajen. Michelle Strafen, eres una gorda. Ya no cuela. Ah, así no cuela, no cuela. Casi, no casi, mismo. Casi. No es lo mismo. Michelle Strafen. Michelle, ¿dónde estás, Michelle? Strafen. Oye, ¿pero dónde está? ¿Abajo del todo, en el sótano o qué? No, ahora ya dudo de que esté aquí. He escuchado ahora algo, ya dudo. Latido. Ha salido Casa sin Fantasma. ¡Ay, que para ya! ¡Tío! ¡Ostras, no puede ser! ¡Pesadito que estoy está! ¡Estoy como cuatro! Siempre tiene que haber el típico de los soniditos en toda partida, si no, no quedan a gusto. Obviamente, tío. A veces les queda bien. Michelle Strafen, ¿estás por ahí? Oye, pero que necesito abrir el cuadro de luz, por favor. Para ella. Michelle Strafen, puta. ¡Hola! Michelle Strafen, bitch. ¿Sabéis que eso funciona? Lo de insultarle. Funciona, ¿eh? Pero lo que no, antes era en inglés, ahora ya le perdí la pista al juego. Hacía que no jugaba, ya me imagino que estará en español. Bitch, 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 ambos bitch, idiomas. Bitch. Está ahí en el garaje. ¿En el garaje? Oye, necesito salir me de aquí. Un objeto. No, aquí no hay garaje. ¿Cómo que no? ¿Y dónde estás? Estoy escuchando. Joder, necesito salir de aquí, ¿vale? Vale, ahí, suerte. Oh, estoy escuchando ruido. Alias. Sí, está en garaje. No, porque es... Estaba aquí. Mira el garaje venir. Estaba aquí en el salón. Michelle Strafen. Michelle, por favor. O sea, no me des vergüenza ajena, hombre. Ataca ya de una vez, Michelle. ¿Qué estás haciendo que no atacas, Michelle? Bueno, chicos, lo siento mucho, pero tengo que irme ya. Oh, mamá. Oh, mamá. Mierda. Pues luego lo probamos entonces. ¿Dónde está el objeto maldito? Casi en Vegeta, no. ¿De qué me da? Bueno,
Yo marcho también, entonces os dejo aquí, mira, aquí la linternita para que no tenga la de. Porra, nos vamos, la de esta. Nos vamos ya y ya está. Si tú también. Luego, vale. Hasta luego, Vegeta. Capaz que la adivino, espérate, creo que la adivinamos. Sí, hombre. Hasta luego, Peña. Hasta luego. Bye, todo que sos gemelos y a pasta. Beck, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, bienvenido. Pues te traigo un móvil. Me voy. A lo del DVD. Primero me voy a duchar y luego voy un rato al Fortnite y luego te al DVD. Otro gorio. ¿En serio? ¿Un gorio? Venga ya. Salir de la sala porque se ha tenido que ir el Vegeta. Ay. ¡Qué bonito! Jopeta. Bueno, chicos y chicas, gracias por espectar, lo siento, pero me voy a ir, voy a volver dentro de nada, pero tengo que irme también, así que pasadlo muy bien y hasta luego. Hasta luego, Beck.